Bueno, nosotros decimos pop siniestro porque en México existe la concepción de que el pop es de plástico y no dice nada, o sea, como que es música intrascendente. Y nosotros venimos del rock. Chiquis es un productor de rock muy conocido allá, ha producido muchísimos grupos de rock, y yo también vengo del rock. Entonces nosotros hacemos pop siniestro porque tenemos mucho más contenido en las letras, por lo menos en el concepto, para el concepto que se tiene del pop. Nuestro pop lleva contenido, lleva mensajes, es música muy fuerte y tiene elementos del rock. Pues bueno, nosotros desde que hicimos este proyecto de Hot Dog, teníamos como el plan de retomar la música por las razones correctas, porque de repente llevas tanto tiempo en la industria, la música y todo, te contaminas con exactamente todas esas cosas, así de que ahora tengo que hacer algo que pegue más que lo primero y me tiene que ir bien y cuántas veces suena el radio y etcétera, etcétera. Entonces, con este plan hicimos un segundo disco sin absolutamente esperar nada, al igual que en el primer disco, que nos fue increíble. Y la verdad es que ni siquiera pensamos en eso, pensamos en hacer las cosas de la manera más honesta posible y no repetir lo primero que hicimos en el primer disco. Entonces hicimos un disco totalmente diferente al primero, que no sabemos si es mejor o peor, pero es muy diferente. Y la verdad es que la gente lo ha recibido muy bien. Sí, la verdad es que siempre sí, yo creo que cuando haces un disco con la intención de superar a otro, es el peor error que puedes hacer. Yo creo que lo que tienes que hacer es, pues como dice mi compañera María, ¿no?, que ser honestos en lo que haces. Y pues nosotros, la verdad es que también para nosotros hubiera sido muy aburrido repetir la fórmula o como le quieran llamar, repetir lo mismo del primer disco, porque incluso nosotros ya también, pues ya teníamos con ese primer disco bastante tiempo, entonces, y nosotros somos, pues musicalmente somos muy inquietos, nos encanta estar explorando formas musicales y todo eso, entonces no nos gusta como repetir lo mismo, porque hasta cierto punto es como un poco de pérdida de tiempo para nosotros. Entonces nos gusta estar investigando y tratando de hacer canciones nuevas y tratar de incorporar géneros que no incorporemos en discos pasados o en canciones pasadas, y pues para poder darle algo distinto a la gente, ¿no? Y pues muy afortunado ha sido el hacer eso, porque la gente le ha gustado mucho que hagamos eso y que no repitamos. Entonces eso es también como parte de lo que ha funcionado el grupo, y pues la verdad estamos bien contentos de cómo se ha desarrollado. Claro. Claro, porque de repente sí, sobre todo que es productor, entonces es muy diferente tener la canción en tu cabeza y dársela a un productor externo a que él la conceptualice, a tú tener tu canción en la cabeza y conceptualizarla tú mismo. Entonces es la ventaja que tiene Hot Dog. Nosotros hacemos las canciones y Chiquis las produce. Y bueno, pero con todo y eso que dice mi compañera, sí es difícil, ¿no? Porque no dejas de ser un productor y de repente te tienes que convertir en una persona que ve las cosas de afuera, ¿no? Y de repente es muy difícil porque pues cuando produces a tu propia banda, de repente pierdes la objetividad y no es tan fácil, pero afortunadamente pues acá las cosas se nivelan con los comentarios y todas las aportaciones de María y con aportaciones de amigos músicos que tengo también, que pues les siempre pido consejo, ¿no? Yo no soy un productor que lo sabe todo ni creador del hilo negro ni nada. A mí me gusta mucho como estar compartiendo qué es lo que se necesita para que esta canción suene mejor, o qué es lo que se necesita para que todo sea mejor, ¿no? Y pues con María ese complemento es infalible. Afortunadamente todo nos ha salido como queremos. La disquera está contenta con nuestro trabajo, los fans están súper contentos con nuestro trabajo, que es lo que más nos tiene felices, y que además de que son así como una parte muy importante en nosotros, y pues la verdad ellos son los que junto
con esta onda de hacer nuestra música así, y los fans pues ha ido creciendo. Nosotros nunca esperábamos nada de lo que nos ha pasado, de las nominaciones a los Grammys, y pues nada, lo único que podemos decir es que estamos muy agradecidos a todos esos fans y obviamente a todos los medios que han volteado hacia acá para ver de qué se trata este proyecto de Hot Dog. Sí, pues nosotros somos fans de la ciencia ficción y siempre tratamos de incorporar todos los elementos de ciencia ficción y de terror. Todas las películas de apocalipsis, etcétera, etcétera, nos encantan. Y tratamos de incorporar esos elementos a nuestros videos, a nuestros shows, a nuestra vida, a nuestro look. Y sí, pues muchas veces yo me involucro con los directores de los videos. Algunas otras veces, bueno, en Hot Dog nada más uno lo he hecho yo, lo hicimos un amigo y yo, el de Turista del Amor. Pero sí, siempre estamos metidos en el concepto y todo. Ahorita con este disco tenemos dos videos, el de Lluvia de Estrellas, el de Turista del Amor, que fue un experimento por internet, que nada más íbamos a manejar por internet y saltó a la televisión porque a las televisoras les gustó tanto que nos lo pidieron. Lo pueden checar en nuestra página, que es www.hotdog.com.mx. Claro, Ciudad Juárez es mi casa y claro que me preocupa todo lo que sucede no nada más en Juárez, sino en todo nuestro país, en México. De repente ya no sé si es mejor hablarlo o no hablarlo, porque también México necesita gente que vaya a visitarlo, Juárez necesita gente que viva en la ciudad, y de repente hablar tanto del problema me parece que a veces contribuye al problema, porque contribuyes a que la gente no quiere estar ahí o no quieran ir. Entonces, me gusta también hablar de las cosas positivas que tiene nuestro país y mi ciudad. Así es, de la perla de Occidente. No, pues yo feliz de ser un, como diría Sting, I'm an Englishman in New York, pues I am a Tapatío man in New York. Y la verdad es primera vez que estamos aquí y no nos la creemos, estamos muy felices. Y pues sí, Guadalajara es una ciudad hermosísima, vayan todos a visitarlo. De hecho, creo que la gente debería de olvidarse de todo lo feo que pasa en México e ir a visitarlo, porque es un lugar alucinante donde el turista no corre peligro y donde siempre va a ser bienvenida la gente. Afortunadamente en México somos más los buenos que los malos. No, hombre, esta ciudad es una cosa alucinante. Yo la última vez que estuve aquí, todavía había Torres Gemelas. Entonces, después de tantos años regresar aquí, pues sí es padrísimo ver cómo pues en todo el mundo toda la gente que le tiene amor a su país lo hace que se levante, ¿no? Y pues aquí se ve eso, y así como en México también, allá también le echamos ganas. Pues ayer fuimos a dar una vuelta por toda la ciudad. Creo que caminamos como nunca en nuestra vida. Caminamos muchísimo y estuvimos viendo todo el movimiento de Nueva York, que es increíble, es impresionante. Y pues se siente una vibra increíble estar aquí. No, y además es una ciudad que es muy intensa y muy parecida a México, ¿no? En el aspecto de la cantidad de gente estresada que ves caminando y todo el mundo deprisa y todo el mundo atascado en el metro y todo. O sea, es muy parecido, ¿no? Nomás que acá hay ciertas ventajas que allá no hay. Y ya, pero es igual. Bueno, pues nosotros somos Hot Dog with a J. No se olviden meterse a nuestras redes sociales. Nuestra página principal es www.hotdog.com.mx y ahí están los links para el Twitter, o el Twitter, como le dicen ustedes, el Facebook y el YouTube y todas esas cosas, para que chequen lo que les tenemos que ofrecer. Desde Nueva York, Lizeth Robles, VIPLatino.com.